¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Código Fútbol, la entrevista. Hoy con un invitado muy especial, como siempre, desde Argentina. Estamos con Marcelo Astegiar. Un placer tenerte con nosotros. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, Maxi. Bueno, un saludo especial ahí para toda la gente. Primero que nada, Marce, preguntarte cómo estás pasando este tema de la cuarentena, cómo lo vienen llevando ahí, particularmente en Argentina. Bien, mirá, Maxi, nosotros en lo que tiene que ver en los futbolísticos cortamos el día 13 de marzo los entrenamientos y bueno, y existe la posibilidad de reiniciar la semana próxima. Acá en Argentina hay provincias que están complicadas, que son 3 o 4, sobre todo quizás el foco más importante de esta pandemia lo está atravesando Buenos Aires. Pero la provincia nuestra, lo que es Santa Fe, ya existe la posibilidad de que el día lunes, quizás de la próxima semana, comencemos con los entrenamientos. Ahora, para que le cuentes un poquito también a la gente, Marcelo, que tal vez te han perdido un poquito el rastro, ¿qué estás haciendo hoy por hoy, vinculado al fútbol, obviamente, como nos comentabas? ¿En qué parte, en qué ciudad, en qué equipo, qué haciendo particularmente? Sí, estoy en Atlético Rafaela, en una ciudad de 200.000 habitantes. Este equipo es un equipo muy importante de segunda división, ha tenido pasos por momentos en primera división, ha ascendido un par de veces a primera división y ha estado en primera división durante 10 años, en un lapso de 3 años y otro lapso de 7 años. Tenemos las categorías de divisiones inferiores que competimos en AFA. Y también tenemos las categorías que competimos a nivel local de liga. Así que bueno, soy el coordinador de todo el fútbol de Atlético de Rafaela. Es la verdad que es un trabajo que te demanda muchísimo tiempo. Es una estructura muy grande, no solamente de técnico, preparadores físicos, área médica, captación, sino todo lo que es el mundo y el universo de los jugadores. Tenemos casi 300 jugadores que, bueno, los fines de semana competimos en 14 divisiones, las cuales las separamos, 8 a nivel local y 8 con los equipos de Buenos Aires en AFA. Pero bueno, eso es un poco así rápidamente, te resumo, pero sí, es un trabajo que empecé en septiembre, octubre del 2018, lo hicimos todo el año pasado y bueno, y parte de este año hasta que nos agarró la pandemia. Ahora, Marcelo, aquí en el Perú eres una persona muy, muy reconocida, muy respetada por tus pasos, tanto en Universitario, fuiste campeón, en Sporting Cristal. ¿Qué recuerdo en lo personal de Perú, del fútbol peruano, de tu paso por aquí? Porque además, a ver, pasaste como futbolista y después también como entrenador, como asistente, justamente en Universitario y en Cristal también. Sí, los recuerdos de haber, como futbolista, de haber integrado planteles en los dos clubes, sobre todo más allá de lo futbolístico, de haber compartido con muy buenos jugadores, desde la calidad humana, tanto en la U como en Cristal, la verdad que tengo los mejores recuerdos. Como asistente lo mismo, me tocó estar en la U, en Cristal y en la selección, y bueno, el paso, yo creo que los pasos por los clubes, tanto como futbolista y después como entrenador, siempre son positivos, siempre. Uno saca las cosas, las mejores cosas, como para después seguir desarrollándose en una carrera que uno va creciendo permanentemente. Con errores y con aciertos, pero va creciendo día a día. Esta etapa nueva en mí, ahora en este club, lo mismo. Siempre uno va teniendo vivencias nuevas con distintos grupos humanos y bueno, pero la verdad que fueron muchos años allá, una gran parte de mi vida, fueron 17 años de estar allá en Lima, pero la verdad que siempre han sido años muy positivos y muy lindos, de unos recuerdos hermosos, sobre todo
con resultados positivos, entonces eso te hace sobrellevar de una manera muy especial, porque uno en los grandes clubes tiene una presión muy importante, ya sea como jugador, como futbolista o como entrenador. Tenés que ganar cada domingo, cuando jugás Copa Libertadores, competís a ese nivel, lo mismo, el grado de exigencia del dirigente, del hincha, es importante, pero bueno, gracias a Dios obtuvimos buenos resultados y lo sobrellevamos muy bien. Ahora, Marcelo, te quería preguntar por cómo se dio tu llegada al fútbol peruano en su momento a Universitario, porque venías también de haber jugado en Racing, si no me equivoco, habías ya estado en Cruz Azul, en el fútbol mexicano. ¿Cómo se dio esa llegada a Universitario y qué club te encontraste en ese momento? O sea, la llegada mía en un momento Universitario me pretendía el técnico Iván Brisic, yugoslavo, un técnico exitoso en la U, le fue muy bien cuando llegó. Se contactó conmigo por medio de un técnico que estaba dirigiendo Peñarol en ese momento, yo estaba jugando en Uruguay, que era Petrovic, y bueno, o sea, entre ellos se contactaron y le habló de mí. Iván viajó a Montevideo, yo le dije que en ese momento no podía desvincularme de Peñarol, que si existía la posibilidad en enero me interesaba lo que me había propuesto, y bueno, se dio de esa manera. Terminé mi contrato con Peñarol, viajé, ni pasé por Argentina, desde Uruguay ya viajé a Lima, inclusive no llegué a hacer pretemporada ese año, en el 93 no llegué a hacer pretemporada, llegamos 15 días antes de la competencia, de iniciar la competencia, la Copa Libertadores, así que ya me puse a disposición de Iván y en 15 días ya estábamos jugando el primer partido de Copa Libertadores. Antes había, sí, como dijiste vos, antes ya había pasado por Racing, por Cruz Azul, por Peñarol, el dueño del pase mío era Cruz Azul de México, que me había comprado a Racing, pero se dio un poco de esa manera. Me encuentro con un club enorme, como lo que es la U, muy popular, y bueno, y con un presidente muy responsable y muy familiar, con una calidad enorme, que era Jorge Nicolini, y con un grupo humano fantástico de jugadores que la verdad que uno se integró muy rápido a ese plantel. Marce, te propongo hacer la primera pausa, una pausa cortita, y enseguida después de la misma seguimos charlando con Marcelo Tejiano desde Argentina, no suma. Continuamos aquí en el segundo bloque de Código Fútbol, la entrevista. Seguimos charlando con Marcelo Tejiano. Nos contabas, Marcelo, en el primer bloque, tu llegada a Universitario, en ese momento te encontrabas con el club. Y particularmente te quería preguntar por una situación, porque tuve la oportunidad varias veces de charlar y dialogar con Juan Reynoso, y él siempre me dice que con el mejor central, con el que más se comprendía dentro de la cancha, era con Marcelo Tejiano. Y bueno, y después le tocó además ir al Cruz Azul, en donde tal vez mucha gente no lo sabe, pero en su momento tuviste de alguna u otra manera incidencia en esa situación, ¿no? Porque te consultaron, venías de Cruz Azul, habías pasado por Cruz Azul, y te consultaron por Juan Reynoso. Sí, o sea, bueno, con respecto a lo futbolístico, con Juan nos entendíamos porque creo que éramos jugadores, o sea, él tenía una calidad enorme, un futbolista de una calidad tremenda, y bueno, una vez que nos conocimos, que en poco tiempo tuvimos que lograr eso, yo me sentía más cómodo jugando con él, en el sentido de que decía, cabezón, vos quédate atrás, quédate tranquilo, déjame a mí hacer todo el trabajo, el trabajo sucio, el trabajo de marcar más al punta. Y bueno, yo me sentía más cómodo también en ese sentido, participaba más del juego, entraba más en contacto con la pelota y me sentía más tranquilo. Y bueno, y el cabezón se sentía también mucho más cómodo, quizás jugando como si fuera un libero detrás mío. Pero sí, hicimos una buena pareja de centrales. Y después el tema de Cruz Azul, sí, fue algo un poco fortuito, pero más allá de la calidad que tenía él, porque Cruz Azul buscaba otro central, que era un colombiano, Perea, un zaguero central muy bueno, ya había salido campeón de Libertadores con Atlético Nacional, y jugaba en la selección colombiana. Ese chico tiene una lesión,
y bueno, y entra la posibilidad de contratar a Juan Reynoso. Así que bueno, nos juntamos a cenar un día en la casa de él, quedamos en que el presidente me llamaba a mí, charlé con el presidente, quedamos en una próxima reunión, volvimos a cenar a la casa de Cabezón, lo hacía preparar al Cabezón la cena. Y bueno, y ya prácticamente ahí se cerró la operación, charlando con el presidente, le pasé el teléfono en ese momento a él para que se ponga de acuerdo solamente en la parte económica, y fue un poco así, fue algo muy rápido. Pero después lo único que le pedí al Cabezón, más allá de su capacidad futbolística, que sabía que no tenía duda de que le iba a ir bien, de que se porte bien y que sea un buen profesional, pero bueno, sin duda de que le fue muy bien en lo futbolístico y como persona también dejó una muy buena imagen, se portó muy bien porque ha estado años en Cruz Azul y ha sido un jugador muy reconocido y muy importante dentro de esa institución. Y además, Marcelo, te tocó conocerlo muy joven a Juan, ¿no? En ese momento que coincidieron en el universitario, él era un chico muy joven con mucha carrera por delante. Sí, yo creo que Cabezón, Juan debe haber tenido 22 años, muy joven, 21, 22 años. Y bueno, yo ya venía, o sea, yo tenía 26, creo que empezaba o sea, me parece como zaguero central a tener toda la experiencia, esa es la mejor edad. Me parece que de los 25, 26 hasta los 32, 33, si está muy bien físicamente, es la mejor edad para esa posición, porque ya vas adquiriendo todas las mañas y bueno, si físicamente estás muy bien, que lo teníamos a tu viejo, imagínate, volábamos, ¿no? No es que estábamos bien. Sí, la verdad que bueno, lo conocí muy chico. Y después, Marcelo, después de tu paso en universitario exitoso, te toca irte a Sporting Cristal, también en donde te va muy bien, en donde además de salir campeón, tuvieron esa gran chance de jugar una final de Copa Libertadores, que es algo que no se volvió a repetir y que claramente para cualquier futbolista no se da todos los días. Sí, sin dudas, y llegar al club y bueno, llegar a un club donde uno tenía que demostrar, más allá de que uno venía con la imagen de universitario, me contrata a Cristal, pero bueno, era ganarse un lugar dentro de un plantel que venía de ser campeón. Pero bueno, siempre he sido un buen profesional, he tratado de ganarme un puesto desde el trabajo, desde la humildad, aportando siempre lo que uno puede aportar como futbolista, como persona dentro de un plantel. Y bueno, la verdad que una vez fui campeón, tripiones, y ya la siguiente tuvimos la posibilidad de jugar una final de Copa Libertadores. En las ediciones anteriores siempre quedamos fuera. En el año 96 nos dejó fuera River, que bueno, que después fue campeón. El año anterior creo que Emelec nos deja fuera y llega a semifinales, pero bueno, ya en el 97 el destino nos dio la posibilidad de jugar una final y bueno, fue una sensación muy linda, fue una experiencia enorme y no cualquier futbolista tiene la posibilidad o en la era, sobre todo, la posibilidad de llegar a jugar una final de Copa Libertadores. Ahora, Marcelo, antes de ir directamente al tema de la final y la participación en Copa Libertadores, ¿cómo se dio ese paso de universitario a Sporting Cristal? Porque, digo, muy identificado con la UTI, había ido bien, había salido campeón. No debe ser fácil tampoco tomar esa decisión, ¿no? De dejar un equipo en el que te va bien a otro en donde obviamente también había una responsabilidad importante. Sí, yo creo que la transacción para ir a Cristal, el que toma la decisión sobre todo en ese momento era Cruz Azul, que era el dueño de mi pase. Hubo una negociación de por medio entre clubes que bueno, uno como que queda al margen un poco de eso. Los que decidían un poco el destino de Marcelo Astigiano, futbolista, era Cruz Azul de México, que era dueño de mi pase cuando me había comprado años atrás en Racing. Pero bueno, lo que sí, yo era consciente de que iba a otra gran institución y que tenés que ser protagonista y tenés que ganarlo todo
porque, bueno, como te decía anteriormente, los grandes clubes, Peñarol, Racing, Cruz Azul, en su momento Huracán, la U, Cristal, son clubes que pasé por la selección argentina también, en juveniles, en sub-20, sub-23, siempre con la presión esa de que sabés que cada domingo, miércoles, domingo, tenés la obligación de ganar y de ser protagonista y de pelear el título y de salir campeón. Eso, bueno, la verdad que sobrellevar eso te desgasta, pero es lindo, pero es una presión enorme. En esta, las comparaciones son odiosas, pero siempre digo que son odiosas, pero también son inevitables por ahí. Por ahí, ¿cómo es estar en Universitario? ¿Cuál es la diferencia entre Universitario y Sporting Cristal? ¿Cómo lo sentiste dentro del club como futbolista? ¿Hay una gran diferencia por ahí? Tal vez no. Me impresionó cuando llegué a la U, más allá de que ese fue un plantel que se identificó mucho con la hinchada. Nosotros en el año 93, creo que transmitimos eso desde el campo hacia el hincha. Creo que ese equipo logró eso. Y lo que me sorprendió mucho de la U es el fervor y la gente que mueve cada partido. O sea, más allá de lo que pueda mover a nivel televisivo, nosotros jugábamos partidos con equipos venezolanos, que en ese momento los equipos venezolanos no eran tan fuertes futbolísticamente y jugabas con el Estadio Nacional prácticamente lleno. Eso me sorprendió y mucho. Y bueno, y creo que después Cristal me sucedió algo similar, de llegar a un equipo con un estilo futbolístico muy, muy identificado con ese club, un estilo futbolístico del buen juego, del buen trato del balón, de ser protagonista, de ser de querer ganar desde el primer minuto, pero siempre basado en el buen juego. Eso es lo que nos marcaba Juan Carlos, que era Oblitas en ese momento el técnico, pero bueno, todos los técnicos que después pasaron detrás de Juan Carlos sabían que ese era el estilo de Cristal. Creo que también logramos, por más que año tras año se han ido jugadores, y jugadores muy importantes, se ha habido Flavio en su momento, después se fue el Chorri Palacios, después se fue Pepe Soto, que había llegado conmigo, siempre fueron emigrando jugadores a otros países Flavio se fue a España, el Chorri se había ido a México, después pasó por Brasil, y bueno, y así sucesivamente. Después Miguelito Rebocio se fue a España, Martín Hidalgo también, Andrés Mendoza, pero en Cristal fue más que nada eso, fue ese estilo futbolístico que le transmitimos a la gente. Nosotros jugábamos en el San Martín, prácticamente con estadio lleno, y bueno, y creo que habíamos logrado una mística que inclusive el día o el año que llegamos a jugar una final de Libertadores, nosotros ya en instancias decisivas jugábamos con el estadio lleno, y te garantizo que nos identificamos mucho más con el fútbol, con el buen fútbol. Yo creo que pregona Perú. Perú siempre ha sido un país que pregonó el jugar muy bien al fútbol. Y me parece que Cristal en esa época era eso. Por eso el Estadio Nacional se llenaba, porque más allá de la instancia que podíamos jugar en Copa Libertadores, creo que no solamente el hincha de Cristal, sino el hincha peruano, se acercaba al estadio a ver ese equipo por el estilo futbolístico que podíamos desarrollar. Marce, te voy a proponer hacer la última pausa y volvemos para seguir conversando contigo, por supuesto, un poquito más acerca de lo que fue esa Copa Libertadores, ese plantel y también de la actualidad. No se muevan, volvemos enseguida. Bien, y continuamos aquí en Código Fútbol la entrevista, seguimos charlando con Marcelo Stigiano. Y Marcelo, te quería preguntar en particular, ¿qué tenía ese plantel que llegó a la final de la Copa Libertadores? ¿Qué encontraste en ese plantel? ¿Es el mejor plantel que te tocó integrar? ¿Y qué le faltó tal vez para consagrarse campeón? Porque realmente fue una final muy apretada, además. Sí, yo creo que siempre, a ver, he integrado planteles, gracias a Dios me ha tocado integrar planteles muy buenos, y a veces te quedás en la Copa Libertadores en el camino por distintos motivos.
Nosotros, si pasábamos una fase con Racing en el 80 y creo que fue la Libertadores del 89, que sale Atlético Nacional de Medellín campeón de América, yo te aseguro que con ese plantel quizás llegábamos a la final. Quizás con la U y con Cristal también he integrado muy buenos planteles. En el 97, cuando nos tocó jugar la final, creo que, muchas veces lo dije, hubo un punto de inflexión que nosotros en el año 97, cuando logramos pasar Vélez en la segunda fase, en octavos de final, me parece que ahí como que tomamos un envión anímico, pero no solamente desde lo anímico. Yo creo que ese plantel hizo muy bien las cosas, hablando específicamente sobre ese plantel y ese comando técnico, y los dirigentes mismos también, que bueno, que habían estado también en otros años, pero ese comando técnico, yo creo que la preparación previa a la Copa Libertadores fue muy buena, ya sea en la parte técnica, táctica y en lo físico. Nosotros llegamos muy bien físicamente a esa Libertadores. Ningún equipo nos sacó ventaja en ese sentido. Y bueno, y cuando pasamos esa llave, creo que el envión anímico fue importante, el estado de ánimo. Nosotros sabíamos y sentíamos que si de visitante conseguíamos un buen resultado, me refiero a que si nos tocaba perder el resultado era por un gol. Sabíamos que en Lima nos habíamos hecho muy fuerte y le habíamos ganado a todos. O sea, nosotros en Lima le hemos ganado a todos los equipos, a Cruzeiro, a Gremio, a River, a San Pablo, al que venía, le habíamos ganado. Entonces, como que estábamos muy confiados y teníamos la seguridad, no sé si de llegar a la final. Después nos encontramos en semifinal con Racing y bueno, nos tocó un grande de Argentina que bueno, que de local acá en Avellaneda realmente fue un partido muy difícil. Tuvimos la fortuna de quedar 3-2, porque la verdad que por momento estábamos más cerca del 4-1 que del 3-2, y terminamos 3-2, y sabíamos que acá a la vuelta, que en Lima lo íbamos a lograr. Después ya la final, fue una final cerrada, tanto de ida como de vuelta, y bueno, nos tocó perder, pero la podríamos haber ganado por momentos, la podríamos haber ganado, podríamos haber abierto esa final en algún momento en Brasil, que no se dio, y bueno, pero con la tranquilidad de haber hecho un buen año. Ahora, Marcelo, de tu paso por el fútbol peruano, decías, integraste Sporting Cristal, grandes planteles en Universitario. ¿Qué jugador fue el que más te sorprendió? ¿Con los que tuviste que compartir o tal vez con los que tuviste que enfrentar? Ojo también, ¿eh? No, enfrentarme, tuve que enfrentar muy buenos delanteros, siempre en Copa Libertadores. Todos los años que estuve jugamos Copa Libertadores, así que los delanteros, inclusive delanteros que después emigraban al fútbol europeo. ¿Qué sé yo? Los delanteros de Gremio, por ejemplo, Jardel, Paulo Núñez, en su momento me tocó Sala, Francescoli, Crespo en River, y así te podría nombrar de cada equipo los mejores. Como compañeros zagueros centrales, tuve la fortuna y la dicha de tener compañeros muy buenos. Sea Juan Reynoso en la U, sea Pepe Soto en Cristal. Después apareció Miguel Rebocio, que fue un jugador tremendo, que se destacó en Europa. Y te podría nombrar otros, pero he tenido, por ejemplo, jugadores, el Chorri, Ñol, en la U, Jorge Núñez. Te tendría que nombrar una cantidad de jugadores porque la verdad que jugadores muy buenos. El mismo Roberto Martínez, que era nuestro capitán en la U. El Puma, Carranza, dentro de su fútbol y de su estilo futbolístico, era un líder dentro de la cancha, dejaba la vida en la cancha, en cada entrenamiento. Pero no, jugadores muy buenos, tanto como compañeros como en contra, que me han tocado marcar y realmente fueron jugadores muy buenos. Ahora, Marcelo, hablando de los centrales un poquito de la actualidad, dos de los centrales habituales citados a la selección peruana por Ricardo Gareca juegan en el fútbol argentino. Uno, Carlos Zambrano, que bueno,
tal vez no tuvo tanta continuidad, jugó poco, encima se lesionó. Y el otro es Luis Abraham, que juega en el Vélez de Heinze y que tiene mucha proyección. Y además Heinze es un técnico muy exigente, da la sensación por lo menos de este lado. ¿Qué percepción de esos dos centrales, ¿no? Porque jugar en el fútbol argentino, y lo sabes muy bien, no es fácil tampoco, ¿no? Y sobre todo en la actualidad. Sí, en el caso de Abraham, bueno, uno lo ve acá en Vélez, la verdad que está haciendo muy bien las cosas, futbolísticamente le ha ido muy bien. Y bueno, y tener un técnico como Heinze y más que jugó en esa posición, me parece que él va a crecer mucho más. Ha crecido mucho y bueno, es un jugador muy, la verdad, un jugador de selección. Pero yo lo de Zambrano, a mí, Carlos, cuando Chemo lo cita a la selección en su momento, era muy jovencito y ya en ese momento me sorprendió desde el primer entrenamiento, no me voy a olvidar, yo lo vi, el primer entrenamiento de Carlos fue en Iquitos, que había llegado a la selección para jugar un partido amistoso con Costa Rica, que hizo el gol de cabeza y ganamos 1-0. Más allá del gol, ya en el primer entrenamiento, Carlos creo que en ese momento tenía 18, 19 años, estaba jugando en la reserva del Schalke, que ya decías, me había sorprendido la velocidad y el juego aéreo que tenía, o sea, la saltabilidad de él, pero la velocidad que tenía era impresionante. Y bueno, y con el correr de los años, se ha ido formando desde todo punto de vista y ha terminado siendo el jugador que yo en ese momento vi siendo muy jovencito. Pero me parece que son dos centrales extraordinarios, como en su momento Alberto Rodríguez en Cristal, que nosotros lo hemos tenido como jugador. Lo de Alberto me parecía un jugador extraordinario, lo que saltaba, su juego aéreo y bueno, y la velocidad. Después, bueno, ya se fue a jugar a Portugal y desarrolló prácticamente su carrera en Europa y terminó cerrando prácticamente su carrera jugando un Mundial ahora. Pero me parece que fueron, o sea, que son dos zagueros fenomenales como Zambrano y Abraham y lo de Will, lo de Alberto Rodríguez, para mí un jugador tremendo en su momento de esplendor. Marcelo, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, por acceder a esta entrevista. Te mando un fuerte abrazo. Siempre es un placer poder conversar un poquito contigo. No, dale, Maxi, un abrazo grande, saludo ahí para todos los muchachos y bueno, estoy a disposición y gracias a ustedes. Bien, ahí tuvimos la palabra entonces de Marcelo Astigiano, aquí en Código Fútbol la entrevista. Sigan nuestra sintonía, con permiso.